Sí, la cerveza es parte de la vida, yo creo que por ahí más que el agua en alguna ocasión, porque realmente no tener un porrón al mediodía o a la noche cuando uno termina de trabajar significa mucho. Te realza el espíritu y te anima, seguramente es lo que venimos a hacer, a tomar cerveza. Brindo por ese concepto. Muy bien. ¿Cuántos pasos para llegar a la cerveza enlatada, envasada, disfrutarla? Realmente es un desafío más que interesante para todos los santafesinos que trabajamos acá. En realidad son 30 días que hay que estar tutelando permanentemente el proceso para que cuando se tome la cerveza sea la misma, que tenga la misma satisfacción, que te encante ese producto que estamos tomando. Después tampoco, cuando está muy fría, se debe tomar la cerveza, ¿no? Hay que darle tiempo. Tomar, dejarla en el paladar, en la boca, que quede tu paladar, y después matar. Entonces va a disfrutar de la cerveza, tanto en invierno como en verano. ¿Qué hay de cierto con eso de que hay que tomarla bien fría? Bueno, esto tiene que ver mucho con la temperatura ambiente que tenemos en Santa Fe, con verano de 40 grados, 45 grados, y tomarlas bien frías es parte de la sensación de satisfacción que tiene uno cuando está tomando una cerveza. Se sacia y se reconforta con la cerveza. Muchísimo, no es parte de Santa Fe, sino es parte de la historia nuestra. Y él es como si fuera mi hermano. Sí, sí, somos muy amigos de hace muchos años y bueno, esto fue una cosa que nos unió más todavía. Igual ya todo esto había compartido varias cervezas industriales, sí. También. Sí, sí. Sí, yo le contaba. En varios bares. Y siempre decía, algún día, ¿te acuerdas que decíamos? Sí. Algún día lo vamos a hacer, algún día lo vamos sentado, a hacer. Sentado, escuchando buena música y diciendo, no debe ser tan difícil, se debe poder hacer, ¿por qué no? Y sí, sí, empezamos con poco, con tachitos de aluminio, de tambo. Y con cosas muy precarias hechas por nosotros, más que nada por ellos, que son los más cráneos en el tema técnico, y fue una cuestión de ir perfeccionándolo. Significa el relax del día, o sea, un día de trabajo, la noche, una cerveza fría, compartir con tu señora, con tu familia, eso para mí es la cerveza. Y tomarla con amigos, o sea, es reunirse, compartir y charlar. Por ahí te puede tocar tomar una solo, pero es mucho mejor tomarla en grupo, con amigos y compartir. Un brindis. Bueno, para que todo salga bien. Para que todo salga bien. Lo que cocinamos va a parar a un plato. Pero detrás de cada comida hay tradiciones, secretos, manos que moldean lo que comemos. Son formas de inventar lo cotidiano. Son caminos que parten de un plato. Socio acá, nos juntábamos a escuchar música y yo, y tomábamos cerveza y decíamos, algún día lo vamos a hacer. Algún día vamos a hacer cerveza. Y bueno, y se fue dando, ¿viste? Agarraban las cervezas de marcas reconocidas, la observaban, sí, la cerveza, analizaban. Cervezas industriales, ¿viste? Mi viejo, Lazzaroni, padre. Miguel,
Lazzaroni, padre e hijo. Sí, padre e hijo, sí. Él también, socio y maestro cervecero. Empezamos todo de cero. Había pasto acá abajo, digamos. Sí, sí, sí. E hicimos la fábrica nosotros. No había nada. Estaba el tapial, el pasto nomás. Esto es un termotanque usado, cosas así, ¿viste? El motor lo teníamos desde hace mucho tiempo. Esto es una calderita que hicimos también, todo con ladrillos y con una puerta de una cocina de leña, te puedo dar cuenta, caños de fundición del año cero. Este fue uno de los pilares de la cervecería. Es una moledora que era de mi bisabuelo. Pasamos para moler trigo. Que sale a la hora 16. Eduardo. Encantado. Pensé que me esperaba con un porrón acá en... No, no, eso no. El porrón podés tomarlo adentro. ¿Cuántos años trabajaste en la cervecería? Oficialmente 39. Y después algunos años más. ¿Podemos ir a la cervecería a ver cómo está ahora? Y cómo no, vamos a conocerla. ¿La cerveza ya no viene como antes? La cerveza viene linda, está linda, está perfecta, sí, pero eran cuatro elementos los que se usaban antes la cerveza sola. Agua, cebada, levadura y lúpulo. Y ahora ya son muchos más. Todas las cervezas llevan como base una malta que se llama malta pilsen, de malta pálida. Después ahí, para hacer los distintos tipos, se usan distintos agregados. Este agregado acá de trigo malteado es para... Nosotros se lo damos para hacer más espuma, que sea más cremosa la espuma, ¿viste? Una espuma tipo Fernet, que es una cosa así. Estamos en el Museo de la Cerveza. Me alegro conocerlo, porque antes fue mi lugar de trabajo también. Esta era la oficina de administración de la cervecería Santa Fe. Santa Fe como capital de la cerveza. Esto nace de Capital de la Cerveza, nace de mucho tiempo atrás, cuando aquí había tres cervecerías. Se peleaban para ver quién la hacía mejor, en realidad, ¿no? Pero es un lugar que está radicado donde el agua es muy abundante, que es muy importante para la fabricación de cerveza. Hoy lo que vamos a hacer es una cerveza rubia, una Pale Ale, que necesitamos malta base, malta pilsen y un agregado de trigo malteado para mejorar el tema de la espuma. ¿Arrancaron con la rubia? ¿Es la primera que hicieron? La primera que hicimos... la primera que hicimos fue con Hernán. Fue una olla en la cocina. Hicimos una stout, una negra inglesa, que, o sea, se usa como base la malta pilsen y después el agregado es de esto, de trigo malteado, más malta chocolate, que es una malta tostada, para que le dé el color, el aroma, aroma a chocolate, a café, a todas esas cosas. No lo dejemos laburar solo a tu viejo. Bueno, vamos para allá. ¿Por qué se llama La Pelada el pueblo? Bueno, La Pelada era porque una senda pelada que... Pelada lo que no había monte, porque si no era todo monte acá. Y pasaban las carretas de los españoles que traían el oro del Perú para llevarlo a Buenos Aires. Una senda, y pasaban por La Pelada, era, y quedó La Pelada. Inclusive había una estancia que está a 10 kilómetros de acá, que la estancia se llama Los Ejes, que era, arreglaban los ejes de carretas de esa época. ¿Arranca rápido? Sí. No. ¿Qué cantidad de malta vas a colocar? 33 kilos vamos a moler. ¿Y esos 33 kilos de malta, cuánta cerveza terminan sacando? Y aproximadamente 150 litros. Yeah.
Nosotros estamos aquí en lo que se llama sala de cocimiento. Entonces, este es casi el inicio del proceso de elaboración de los distintos tipos de cerveza. Todo empieza con la recepción de materias primas, que dijimos, agua es muy importante, nosotros tomamos agua del río. La otra materia prima fundamental es la malta, que nosotros la compramos. La malta es la cebada germinada que requiere de otro proceso, nosotros compramos la malta. El lúpulo es el que le da el aroma característico que tiene la cerveza, ese amargo también que tiene cada una, y hay distintos tipos de lúpulo. En definitiva, para todas los distintos tipos de cerveza que hacemos, tiene una receta distinta, unos usan un adjunto, otros ninguno. ¿Tiene algún trabajo en particular este agua? No, es de perforación nomás, de pozo, agua de pozo nomás. Un agua muy... Agua buena, especial para esta, para hacer cerveza. Y ahora está cayendo el agua dentro de la olla y yo estoy viendo que sea la cantidad de litros que yo necesito. Voy a mezclar un poco acá dentro el grano para que se despegue un poco del fondo y no me complique el removedor. ¿A qué edad te empezaste a tomar cerveza, José? Mirá, antes, yo creo que en la época de mis viejos, la cultura era del vino. Pero ahora la cerveza está en todo momento, en todas las mesas. ¿Sí? Tengo hijos que toman cerveza, mi hijo toma cerveza. Y yo, cuando tiene que tomar algo, le digo que tome cerveza. Que no tome otras bebidas, no porque sean distintas, ¿no? Pero realmente es una bebida muy noble, es algo totalmente natural. Tiene una graduación alcohólica razonable, de 5 grados, comparado con otra que tiene 50. Es algo que sacia, que lo satisfaga, que lo haga sentir bien, pero que no termine dado vuelta a ningún lado, ¿no? Vamos a ver, Guille, si queda para tomar algo todavía. Listo, vamos a ver. Igual se termina este barril y algo más debe haber, ¿no? Sí, por supuesto. Se toma a toda hora acá en La Pelada, ¿no? Sí, a toda hora. Parece que te gusta. No. Yo entré en sintonía rápidamente. ¿Qué graduación alcohólica tiene la 9 Caballeros? Esta tiene alrededor de 6 grados y medio de alcohol. Tiene el doble casi. Buenas. Hola, Hernán. ¿Qué haces? Sí. ¿Cómo andás, viejo? Hola, hermano. Hola, ¿qué tal? Hernán. ¿Cómo va? Guitarra en mano. Sí, vengo de viaje. Muchos kilómetros. Una buena cerveza. Espectacular. Así que me decías que es una cerveza de... 5 grados, 6 de alcohol. 6 grados de alcohol. Bastante más alcohol que una cerveza industrial. La cerveza industrial está alrededor de 3 grados, sí. 3 grados y algo. Y esto tiene bastante más. Esa es una decisión de elaboración, ¿no? Ahí está la personalidad de la 9 Caballeros. Sí, sí. En general las cervezas artesanales por ahí tienden a eso. El tema que por ahí en ese camino a conseguir ese alcohol, uno corre varios riesgos que por ahí hay que ir tratando de tenerlos con cuidado. O sea, por ahí puede quedar muy alcohólica, pero no todo ser un alcohol favorable al sabor. Me gustó ese concepto de que acá se toma mucho, acá se bebe mucho en esta fiesta. Y hemos llegado a vender hasta casi 40.000 litros los dos fines de semana, así que la gente tranquilamente puede darse cuenta de lo que se toma en esta plaza, ¿no? Esta es una ciudad, son comunidades chicas que reciben a la gente en forma amable, amistosa, y la gente viene a divertirse, viene a compartir. Yo creo que el término es compartir. Compartís alegría, compartís música, compartís comida y encontrarse. Del proceso estamos, chicos? Estamos en la parte final del macerado. Lo que estamos acá
del líquido macerado ya se convirtió en mosto. Lo que vamos a hacer ahora es recircularlo. El tema de recirculado sería un poco como para poder extraer todo lo bueno que tuvo la malta en un principio, extraerlo bien, 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 para poder después llevarlo a la olla aquella que es la olla de cocción. De la cuba filtro pasamos a las ollas de cocción, que veíamos cómo violentamente se hierve, donde allí el proceso es coagular proteínas, agregar el lúpulo y hervir el mosto, porque es el paso previo a fermentación. Como te decía antes, esto es todo un desafío, hacerlo siempre igual. Como verás, atrás tenemos la sala de control de todo este control proceso. Control de calidad, ¿no? No, es la sala de control operativo. Eso es un poco a criterio del que elabora. Hay maestros cerveceros que opinan que cuanto más se lave mejor para ciertas cosas, y hay otros que opinan que cuando es mucho es malo. O sea que nosotros tomamos un criterio muy personal, digamos. ¿Qué es lo que yo te decía hoy? Como la mayoría de las cosas que hacemos, digamos, dejamos guiar un poco por la intuición, un poco por lo que sabemos y va saliendo. O sea, este es el paso final para entrar en fermentación. Parecería que ya estamos en el tramo final, pero faltan algunos pasos, ¿no? Claro, estamos en el proceso de hervor, pero en el proceso de hervor lo que nos falta hacer es agregar lúpulo. Hacemos la adición del lúpulo, que es lo que le da sabor, aromas y el clásico amargo de la cerveza. Ahora vamos a entrar a lo que es la parte de abajo de los tanques de fermentación. La levadura está trabajando durante 7 días aproximadamente, está generando distintos compuestos que se monitorean, que son los que le dan el sabor y el aroma a la cerveza, junto con el lúpulo, pero hay muchos compuestos orgánicos que son volátiles que uno lo siente en la nariz. Antiguamente, por ejemplo, los cerveceros del siglo XIX decían que la mejor forma de saber cuándo el agua estaba macerando bien era viendo el seno del líquido y viendo si se reflejaba bien el rostro. Decían que cuando uno veía bien el reflejo del rostro, ahí estaba el mejor macerado. En ese sentido, bueno, científicamente se comprobó que a 67, 68 grados de mosto tienen mayor poder de reflexión. El efecto espejo ese es el que les daba a ellos ese parámetro para saber cuándo estaban bien, en el camino, digamos. Acá sí podemos decir que estamos tomando la leche al pie de la vaca. Esto es el paso previo a ser envasado. Previo también a la pasteurización. Previo a la pasteurización. Y esto que vamos a hacer es tan importante para nosotros, porque toda la cerveza nuestra se degusta, porque la parte subjetiva tiene tanta importancia como los análisis que nos dan números, partes por millón, cantidades y demás. Esto que vamos a hacer ahora es tan importante como la parte objetiva. O sea, saber que el aroma está perfecto y que el sabor está perfecto. Yo, ahora sí, salud. Me levantás el espíritu porque lo hice durante mucho tiempo. Esta parte muy subjetiva la hice durante mucho tiempo. No sabía que era tan importante. No lo puedo creer. Esto ya roza la perfección, loco. Sí. ¿Discografía completa de Maiden? ¿Cuánto hace que los escuchás? De chico. Y después de cuando empecé a ser amigo de Hernán, más que... ¿Hernán es más que vi? No, somos iguales, pero, o sea, con él, o sea, teníamos ahí un feedback, los dos. The Number of the Beast. Bueno, perfecto. Lo que fue cambiando con el paso de los años es también los envases, ¿no? Tenemos los acá envases, claro. Los envases fueron cambiando. Esos fueron envases ya más antiguos, ¿cierto? Uh-huh. El año que yo que puedo contar, del 42, ya estaban aquellos envases, pico corto. ¿Y esta? Esa fue antes de eso. Era Santa Fe, ¿eh? Las tapitas eran en azul
y la letra y todo el relieve en negro. Esto era retornable, decime que esto era retornable. Claro, claro, sí, claro. ¿Qué cantidad de botellas se cierran al mismo tiempo? Nosotros estamos en 10 botellas por segundo. Paso de porrón. Salud, salud. Muy bien, a la salud de ustedes y gracias por permitirme hacerle conocer mi cervecería, porque esta fue mi cervecería. Desde los 11 años yo empecé dentro de esta cervecería y hoy tengo 81 años. Y la quise mucho, la quiero y la voy a seguir queriendo mientras vivo. La cerveza Santa Fe, la de antes y la de ahora. Yo, como presidente del centro de jubilados, hacemos 4 o 5 fiestas por año. ¿Vos sos ahora presidente del centro de jubilados de hace cervecero? 21 años. Sí, señor. Cervecero. De toda la cervecería. Bueno, quedamos poco. Llevamos 80, 90 litros y tomamos entre 10 y 15 personas. No nos alcanzan casi. Y ninguno termina, como vos decís, gateando. Porque la cerveza, saboreándola y despacito, vos podés tomar continuamente. No te va a hacer mal. La cerveza Santa Fe. La Santa Fe.